Bien, hermanos, nuevamente bendiciones para cada uno. Feliz sábado. ¿Cómo nos encontramos hoy? ¿Estamos felices? Espero que estemos felices, ¿verdad? Y estamos agradecidos con Dios nuevamente, ¿verdad? Por ese privilegio que nos da de poder congregarnos nuevamente en este lugar para que podamos glorificar su nombre y para que podamos estar en comunión con él, ¿verdad? Eh, también es un privilegio para mí nuevamente, ¿verdad?, participar aquí en esta congregación. Sinceramente nunca me imaginé que, que participaría hasta acá. Siempre había participado en, el, en mi país, pero nunca me imaginé que vendría a participar hasta acá. Pero Dios tiene planes para cada uno y que sea de gran bendición también al estudiar su palabra y que también así nosotros podamos ser edificados en la vida espiritual. Eh, pues, de antemano quiero pedirle que prestemos atención, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice ya en el libro de Eclesiastes capítulo 5 que cuando vayamos a la casa de Jehová que acerquemos más nuestro oído para, para oír, para prestar atención y para que estemos en comunión con Dios. Y dice, al que está a tu lado no le des oído, no tengas tu mente divagando por otro lado. Porque recuerden que cuando, en el libro de Job dice que cuando los hijos de Jehová, los hijos de Dios, vinieron a presentarse delante de Jehová. Ahí entre ellos, ¿quién venía? Satanás. Venía también Satanás, y Satanás es astuto que a veces cuando nosotros estamos en la iglesia, trata de distraernos de alguna u otra manera para que nosotros no pongamos atención y no prestemos atención a la palabra de Dios. Pero así de antemano voy a invitarles a que comencemos en el estudio de la palabra de Dios, el título del tema de esta. Mañana es el mensaje del tercer ángel y un escuadrón traidor. Y voy a invitarles a que vayamos al libro de Segunda de Pedro. Eh, es un mensaje ya muy conocido para cada uno de nosotros. Eh, creo que siempre, siempre se toca estos temas, siempre se amonesta en estos temas y siempre se edifica en estos temas. En el libro de Segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro en su capítulo 1. Versículo 12. Dice la palabra de Dios. Por eso, siempre os recordaré estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El apóstol Pedro dice, bueno, ustedes ya lo saben, a ustedes ya se les dio este conocimiento, ustedes ya lo tienen, solo que hay que seguirlo recordando. Porque si nosotros no lo recordamos, ¿qué sucede? Se nos olvida. Y cuando se nos vuelve a recordar, entonces nosotros volvemos a, a entender, decimos, wow. Y a veces cuando nosotros estudiamos algo y luego volvemos a estudiarlo, quedamos aún más sorprendidos porque hay otras cosas más que ya hemos entendido. Y es por eso que el Señor dice, por eso yo te no dejaré de recordarte. No dejaré de confirmarte, aunque tú ya lo sepas y estés confirmado en la verdad presente. Y también voy a invitarles a que vayamos al libro de Hechos para entrar eh, de lleno con el tema. Y, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, eh, en lo poco que avancemos, que sea de gran bendición, que, hablo, bueno, hablar cinco palabras bien entendidas que mil sin entendimiento. En el libro de Hechos, capítulo 20. Veinte, versículo veintinueve y treinta. Dice la palabra de Dios: Hechos veintinueve, treinta. Sé que después de mi partida entrarán en vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. El apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia, le dijo, después de que yo me vaya, después de mi partida, dentro de ustedes, dentro de ustedes mismos, se van a levantar lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. que van a de, tratar de destruir todo lo que se ha dado para que conozcan y entiendan bien el mensaje y que sea un mensaje verdadero, un mensaje tan grande que eso nos va a ayudar a nosotros a edificarnos. Quiero leerles una cita para que entendamos y veamos qué tipo de personas y dónde están esas personas. O ese grupo que se levantará. Dice ahí en el libro de Testimonio para los Ministros, página 22, dice: Cuando se levantan hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, pero en lugar de luchar contra los principados y potestades, contra los gobernadores de este mundo, se constituyen un escuadrón traidor que vuelve sus armas de combate contra la iglesia militante dentro del mismo pueblo se levanta un grupo que aparenta tener un mensaje de dios y lo, y lo triste de eso queridos hermanos es de que aparentan creer en el mensaje de los tres ángeles aparentan tener esa verdad es posiblemente que ellos ya escucharon ese mensaje pero hay un detalle en esa, en, esa, en esa historia, vamos a decirlo así, que aún le falta un pedacito para completarla. ¿Por qué motivo es que se va a levantar ese escuadrón? ¿Cuál será el motivo? Van a aparentar tener un mensaje de Dios diciendo, este es el mensaje que Dios quiere. Este es el mensaje que Dios va a dar a su pueblo. Mas, sin embargo, sigue diciendo, a estos temedlos. Ténganle miedo a estos. ¿Por qué motivo, hermanos? Entonces, ¿con, ¿contra quién debemos de tener miedo? ¿Contra los que están allá? ¿O contra los que están adentro? Porque si dice que de, mismo de adentro van a salir. Qué duro es saber esto, queridos hermanos, y, y verlo de esta manera. De que dentro de nosotros mismos va a haber un grupo muy diferente. Ahora noten lo que sigue diciendo, no llevan las credenciales divinas. Dios los ha encargado, Dios no les ha encargado en absoluto una obra tal. Dios no les ha dado ese mensaje, no les ha dicho, hablan esto. Dios sabe lo que es necesario para nosotros. Dios sabe lo que hace para que nosotros podamos estar edificados. Y noten nada más que la iglesia fiel o lo que. Componen la iglesia, que son los fieles, van buscando a Dios y van camino rumbo a Canaán celestial. Pero déjenme decirle que, como estudiábamos en la meditación que, que pasó hace una semana, que el pueblo de Israel salió para peregrinar, salió para ir a la tierra prometida, pero dentro de ella tuvo batallas. Ahora noten que el pueblo va luchando y va luchando. Pero dentro de ahí mismo sale el, el que lo va a golpear, el que le va a dar un golpe duro, pretendiendo tener un mensaje de Dios. Ahora notemos cuál es la triste condición de este grupo, queridos hermanos. Voy a invitarles a que vayamos al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel vamos a ver cuál es la condición de este, de este grupo, de este pueblo. En el libro de Ezequiel, capítulo treinta y tres, Ezequiel en su capítulo treinta y tres, ahorita les digo el versículo treinta y tres, treinta y treinta y uno. Miren qué condición tan dura, qué condición tan trágica. Y esto va para nosotros queridos hermanos. ¿A qué nos lleva esto? A que nosotros podamos examinar nuestra vida, podamos mirarnos a nosotros mismos y podamos este, hacernos un examen de toda nuestra vida y de nuestra condición espiritual. Noten lo que dice, hijo de Adán, los de tu pueblo se mofan de ti. Ezequiel 33, 30 y 31. Nuevamente dice, hijo de Adán, los de tu pueblo se mofan, o sea, se burlan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Se dicen el uno al otro, venid, oigamos qué palabra sale del Señor. Noten, hasta todavía estos, ¿qué dicen? Hasta todavía hacen invitaciones. Te este escuadrón traidor. Todavía dicen, "Vengan, vamos a la casa de Jehová. Vamos a la casa de Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios." ¿Pero qué están haciendo? Se burlan, dice. Se burlan. Y déjenme decirle, queridos hermanos, yo voy a decirles como testimonio, que hay mucho dentro del pueblo, a veces se burlan del mismo mensaje que está dentro de nosotros. Porque me lo han dicho. Bueno, me lo dijeron en mi país. Dentro de nosotros mismos. Se burlan del mismo mensaje que profesan creer y por eso es la condición, dice, se burlan y hasta todavía hacen invitación, vamos a la iglesia. Y noten, pero ¿qué más sigue diciendo? Vendrán a ti como viene el pueblo a reunión. O sea, como viene el pueblo verdadero, como viene aquel siervo fiel, aquel que quiere buscar verdaderamente a Dios, también así vienen ellos. También se meten en intermedio. Sigue diciendo, se sentarán ante ti y oirán tus palabras. Ahí está la cuestión de ellos, pero no la pondrán por obra. ¿Qué está sucediendo entonces? Este escuadrón escucha la palabra de Dios, eh, recibe el conocimiento, pero ¿qué está sucediendo? No lo ponen por obra. Recuerden que Apocalipsis 1.3 dice que tanto así como debemos estudiar, escuchar y meditar en ello, también tenemos que ponerlo en práctica, por obra, para que en nuestra vida de nosotros podamos ver el cambio y podamos ver la realidad del poder de Dios. Amén. Esa es la cuestión de la cual Dios nos dice a nosotros, de que nosotros tenemos que entender esa parte, de que nosotros tenemos que poner por obra. No sea que Dios nos vaya a destituir a nosotros y nos vaya a destituir más, como, estábamos, como estaba en la, en la meditación ahorita, nos vaya a destituir más de su gloria. Porque mayor pecado tenemos, queridos hermanos, en conocer y en no hacerlo, que en no conocer. Porque cuando Jesús vino, les dijo a los discípulos y a los que estaban, cuando ustedes no tenían conocimiento, pecado no había, mas ahora que tenéis conocimiento, ya no hay excusa del pecado. Ya hemos escuchado, claro, ya lo escuchamos. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Ponerlo por obra. ¿Y de parte de qué está eso? De parte del mensaje del tercer ángel. Esa es la amonestación que da el tercer ángel a que nosotros en nosotros, nuestros ojos puedan abrirse, se pueda quitar ese, digamos, ese velo que tenemos, para que nosotros podamos ver las cosas como Dios las ve y no como nosotros las vemos, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, con sus bocas te halagarán, pero su corazón anda en pos de su avaricia. ¿Saben, hermanos? Esto es duro. A veces muchos, pero muchos siempre tratan de buscar, eh, podríamos decir, la exaltación, decir, ah, este es mejor, este es bueno para predicar, este es, podríamos decir, hasta, podríamos exaltarlo más. Y muchos siempre buscan eso, queridos. Pero por eso hay muchos que van a ser parte de ese escuadrón traidor, muchos de esos que siempre buscan. Decir, ay, es que él tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando lo explica, lo explica muy bien. Y se da esa exaltación. Pero cuando Dios dice que su pueblo, así como tiene que hablar con autoridad, también tiene que ser un pueblo humilde. Amén. Bien, ahora veamos qué más sigue diciendo el apóstol Pablo con respecto a este escuadrón traidor. ¿Por qué motivo es que no entiende lo que Dios ha hecho? En el libro de Tesalonicenses. Voy a invitarles a que vayamos allá al libro de Tesalonicenses en su capítulo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Segunda de Tesalonicenses, 10 al 12. Dice... Y con todo tipo de maldad que engaña a los que se pierden, por cuanto rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poderoso engaño para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, antes se complacieron en la maldad. ¿Qué está sucediendo con ellos ¿Qué sucedió con ellos a ver si estamos conectados con el tema que dice el versículo 10 que no hicieron ellos no recibieron el amor a la verdad para ser salvos y Dios que hizo ay hermanos Dios tiene un límite Dios nos da la oportunidad a nosotros de que conozcamos, con, la palabra de Dios dice que con amor eterno nos ha amado, nos da su conocimiento, pero después Él se da cuenta de que nosotros nada más este, escuchamos, escuchamos, escuchamos y nunca la ponemos por obra. Ustedes se preguntarán, ¿será que Dios podrá destituirnos y podrá darnos un espíritu engañoso así? Un espíritu de negligencia. ¿Qué pasó con Saúl? cuando no obedeció, cuando no hizo lo que Dios, Dios le había dicho. Imagínense hermanos, esto es algo terrible también para nosotros, que nosotros entendamos muy bien esto. ¿Por qué, ¿Por qué les digo esto? Porque para este tiempo Jesús había dicho que todo esto iba a estar aconteciendo, que en este tiempo todo esto iba a irse cumpliendo conforme lo había dicho. Y Jesús dijo allá en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 9, el reino de los cielos se acerca. Por eso Jesús estaba dando esa, esas frases para que también así nosotros entendamos. Ahora hemos visto parte del escuadrón traidor. Estamos viendo por qué es que ellos se forman como un escuadrón traidor por causa de que no han recibido el amor de la verdad y por causa de que escucharon la verdad, pero no la están poniendo por obra. Así como en el tiempo de Guillermo Miller, o en el tiempo de que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, comenzó a proclamarse un mensaje muy especial el mensaje de los tres ángeles. Y Dios a esta iglesia le ha dado ese conocimiento para que tenga esa luz que la haga brillar y que el pueblo entienda completamente. Pero tristemente que aún no hemos comprendido completamente esos mensajes. Aún no lo hemos comprendido completamente. Cuando comprendamos en su totalidad estos mensajes... Va a haber una grande reforma y un gran revivamiento dentro del pueblo de Dios. Por eso nosotros necesitamos entender este mensaje. Noten, ¿Qué dice una cita? Luz a través de las tinieblas en el conflicto de los siglos. Dice como los primeros discípulos Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. ¿Lo entendieron ellos? No, no lo, ent no lo entendieron en su totalidad. Habían fijado fechas eh, con respecto a la profecía que se iba a cumplir de la purificación del santuario. En, el, en la simbología ellos habían puesto a la tierra como el santuario. Ese era algo que, lógicamente, les hacía que la profecía estuviera errada, podríamos decirlo así. Entonces ellos no comprendieron verdaderamente ese mensaje para su tiempo y por ese motivo también, bueno, ya era plan de Dios también que hubiera un chasco para que así también el pueblo entendiese y el pueblo viese la realidad. Sigue diciendo, los errores que existían desde hacia largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía. Y por eso, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado. O sea que ellos completamente no entendieron el mensaje. Hubieron parte, hubo una parte que ellos entendieron, pero había otra parte que no. Porque ellos estaban aún no tenían el conocimiento del sábado, ¿lo recuerdan? Ellos se reunían el primer día. Les faltaba tener ese conocimiento, después lo obtuvieron. Y la luz estaba brillando. Aquellos grandes estudiantes de la Biblia cada vez más trataban de desarrollarse en el estudio de la palabra de Dios. Trataban de comprender el mensaje. Y sin embargo, nosotros hoy tenemos que entender ese mensaje para nuestro tiempo. Y para el tiempo que ha de venir, noten que dice una cita, los tres ángeles de Apocalipsis 14, representados como volando por el medio del cielo, simbolizan la obra de aquellos que proclaman los mensajes de los tres ángeles, primero, segundo y tercero, están unidos, dice. Ahora, noten, Satanás trata constantemente de arrojar sombra alrededor de estos mensajes para que el pueblo de Dios no discierna claramente, su significado, su tiempo y su lugar. ¿Qué está haciendo Satanás? Saben, queridos hermanos, yo me he puesto a pensar y he dicho, ¿será que no, no ya estará cubierta de tinieblas? ¿No ya habrá tinieblas alrededor de este mensaje? Porque dice que trata de arrojar sombras alrededor. Para que no se disierna claramente su significado, y hemos dicho que no se ha entendido completamente ese mensaje. ¿Qué estará sucediendo? ¿Qué estará pasando con el pueblo? Es algo que nosotros debemos meditar en eso. ¿Qué está sucediendo? Porque recuerden que cuando se dé el mensaje, cuando venga el tercer ángel, el cuarto ángel, perdón. Reforzando al tercer ángel, o el refuerzo del tercer ángel, la tierra, que va, ¿cómo, va a suceder? ¿cómo va a ser en la tierra? Será iluminada con su gloria. Entonces, ese mensaje está siendo cubierto de tinieblas. Y recuerden que también dentro del pueblo, no solo afuera, sino también dentro de aquellos a que tienen conocimiento, como dice el apóstol Pablo ya Segunda de Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha cegado la mente y el entendimiento de muchos para que no conozcan la luz del Evangelio. Eso está sucediendo, y no solamente allá afuera, queridos, también dentro. ¿Por qué motivo? Porque a veces nosotros no estudiamos la Biblia, hermanos, sinceramente. A veces no estudiamos la Biblia. Nosotros a veces como seres humanos... O tenemos más preocupación en las cosas de esta vida que en las cosas de Dios. A veces, déjenme decirle esto, que a veces nosotros tenemos esa cualidad que solamente usamos la Biblia el sábado o solamente cuando nos toca participar. Entre semanas lo subimos al ropero, lo subimos, no sé, a donde, donde están los libros y de ahí no lo tocamos en la semana. Lo dejamos ahí. Ya llegó el sábado, bueno, si tiene polvo lo voy a limpiar y lo llevo. Pero entre semanas ni lo tocamos. Y es por eso que, si todos nos propusiéramos a estudiar la Biblia plenamente, ¿cuánto conocimiento no habría? ¿Cuánto conocimiento no tendría el pueblo? Y Dios le ha dado un gran privilegio a este pueblo que le ha dado una grande luz. Por eso, Dios siempre en nosotros nos dice que tenemos que tener el estudio de la Biblia cada cuanto todos los días de tu vida para que aprendas a temer a Jehová dice, y, a, y aprendas a hacer las cosas que yo te he dicho, que yo te he mandado noten hermanos que como les decía anteriormente no todos, aún los que predican en estos mensajes no han llegado a entender su, su significado noten lo que dice no todos nuestros ministros que están dando el mensaje del tercer ángel, comprenden realmente lo que constituye este mensaje. Si no lo han entendido completamente ellos, ¿qué serán de aquellos que muy poco tocan la Biblia? ¿Cómo estará su conocimiento? ¿Será un conocimiento alto de sabiduría? ¿O cómo estará su espiritualidad de igual manera? Creo ciertamente que tenemos mucho que aprender. Somos ignorantes en cuanto a muchas cosas. Tenemos que aprender. Estamos en la escuela de Cristo. Y así como estamos en la escuela de Cristo, tenemos que aprender todo lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Pero hay otra cosa, queridos hermanos, que a mí me preocupa. Que la condición de la iglesia, del Estado laudicense, ¿Cómo es? Tibio. Pero hay otra cosa, queridos hermanos, y yo lo he escuchado: que dentro de este pueblo, en muchas personas, yo he escuchado, queridos hermanos, que siempre ha habido un grande, grande orgullo, queridos hermanos. ¿Por qué motivo? Porque a veces nosotros decimos. Dios nos ha escogido, Dios nos ha dado ese privilegio y nos ha dado ese grande amor de que nosotros seamos el pueblo escogido. Sin embargo, no hacemos lo que Dios dice. Buscamos nuestro propio beneficio. Y eso lo digo porque allá en el libro de Apocalipsis voy a invitarle que vayamos allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17 y 18. Apocalipsis capítulo 3 17 y 18 Dice, noten lo que dice la palabra de Dios. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y no necesito nada, necesito y no conoces que eres un cuidado, un cuidado miserable, pobre y desnudo, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. ¿Cuál es la condición entonces de la iglesia? ¿Qué dice la iglesia? ¿Cómo está la situación de la iglesia, queridos hermanos? Que es rica, que lo tiene todo. Quizá profesa tenerlo todo acá en, en la tierra, pero con Dios no lo tiene todo. Con Dios está ciega, pobre, está desnuda. Ay, queridos hermanos, yo a mí me da pena, sinceramente, me da pena ver la situación en la cual Dios nos habla y nos amonesta y nos insta a cada uno de nosotros. Me da pena ver. Y a veces, saber, queridos hermanos, me da pena decirlo. Porque a veces nosotros queremos escuchar lo que a nuestra conveniencia nos conviene. Sin embargo, Dios nos quiere hablar a nosotros lo que Él quiere que nosotros sepamos. Nosotros a veces decimos, ah, bueno, o nuestra cualidad de nosotros es que nosotros examinamos las cosas y lo que nos conviene nos la quedamos y la que no. Aunque sea bueno lo desechamos. ¿Cuándo vamos a crecer espiritualmente, queridos hermanos? Por amor a Dios, ¿vamos a seguir como el pueblo de Israel en la misma condición? Vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y nunca y nunca nos vamos a preparar porque recuerden evento de los últimos días dice que en nosotros no solamente está esperar la venida de Cristo sino también qué apresurarla adelantarla a veces nosotros decimos ay espero el regreso de Cristo y espero ver a Cristo venir pero tú nunca cambias a veces dice, ah, yo espero que Cristo venga y cuando Él venga yo esté aquí. Pero ¿cómo vas a, cómo vas a decir eso si, si nosotros nos pusiéramos a pensar? Cristo está esperando a que tú te prepares para que Él venga a recogerte. Porque si Cristo viene, si Cristo viniera hoy, ¿cómo nos encontraría? ¿Cómo nos encontraría? Se han puesto a pensar en eso. ¿Cómo nos encontraría? Saben, hermanos, nosotros como seres humanos eh, estamos, a veces fallamos. Y saben, yo siempre he escuchado un canto que dice: Jesús vuelve pronto que mi barca se está hundiendo. Y yo siempre digo: Señor, cuando yo me siento seguramente y me siento que estoy preparado, yo le digo: Señor, yo quiero que tú vengas ya para que me encuentres así y me lleves contigo. Pero cuando a veces el enemigo viene y quiere destruir, digo, Señor, ahora espérate que me prepare nuevamente, porque hermanos tenemos que estar preparados. Por eso dice la mensajera del Señor que cada día debemos vivirlo como, como si fuera el último de nuestra vida. Imagínense si viviéramos cada día como si fuera el último día de nuestra vida, cómo lo viviéramos. Pero nosotros no entendemos esa, esa parte. Si cada día viviéramos. Yo digo, hermanos, que si cada día, por ejemplo, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿cómo lo viviría yo hoy? Ah, me portara muy bien, eh, tratara con grande amor a cada uno, sin pelea, sin regaños, sin nada. Hasta todavía, queridos hermanos, hasta todavía nos tratáramos todos, hasta todavía con contemplamiento. Contentos todos. Eh, dando, eh, ayudando a los demás decir bueno te lo voy a dar porque ya me tocó irme si así viviéramos queridos hermanos qué bonito fuera la vida del la vida del cristiano así consagradamente al Señor pero como nuestra situación y nuestra condición es otra así que tenemos que prepararnos para que cuando Cristo venga la iglesia pueda estar así preparada bien sigue diciendo en Apocalipsis 14, 6 y 7, dice: Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorada aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar. Y las fuentes de las aguas. Dios dice que este mensaje tiene que darse a todo el mundo para que todo el mundo conozca. Pero también para que así todo el mundo conozca, también así el pueblo de Dios lo viva. Saben, este mensaje del primer ángel tiene muchas cosas y abarca muchas cosas. Que quizá aquí ya lo han explicado correctamente bien. Eh, pero no quiero leerles una cita. ¿Qué sucedió en ese tiempo, en ese lapso? De la purificación del santuario del 22 de octubre de 1844, qué sucedió eh, en el cielo y qué acto se hizo. Noten qué dice en primeros escritos, página 254. Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó al santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios. Envió Jesús un otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigen contra el hombre. Tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguarda. Dijo el ángel: tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen. Cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, delante del arca del pacto, se llegó, le dio un pergamino. A un tercer ángel. ¿Para qué? Para amonestar al pueblo, para prepararlos. Porque era una terrible amonestación. Y dice que las más advertencias o los terribles juicios iban a ser más terribles. Y recuerden que el mensaje del tercer ángel es un mensaje de amonestación, un mensaje de llamamiento, y notemos, eh, leámoslo ahí en Apocalipsis 14, del versículo 9 en adelante, para que veamos cuál es la terrible amonestación del tercer ángel. Hemos visto parte del escuadrón traidor, cómo se va a levantar y cómo va a surgir, bueno, cómo va a surgir y dónde está el escuadrón que va a entregar a su mismo hermano, queridos. Sigue, dice, dice la palabra de Dios. Un tercer ángel siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los ángeles y ante el cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y los que adoraron a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre no tienen reposo ni de día ni de noche. Es una grande amonestación la que hace en este mensaje a que tenemos que prepararnos, a que tenemos que estar apercibidos. Recuerden que la cita que he leído dice que para preparar, porque ellos van a pelear tesoneramente contra la bestia y contra su imagen. Saben, este mensaje es un mensaje que a veces para nosotros es algo difícil de comprender, pero también difícil de aceptar. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando leemos que ninguno va a poder comprar y vender, sino solamente el que tenga la marca de la bestia, nos espantamos. Decimos entonces, ¿qué voy a comer? Entonces, si me enfermo, ¿qué voy a hacer? Si no voy a poder comprar ni vender. No va a poder comprar medicina. Y, y por ese motivo, a veces nos espantamos, queridos hermanos. Pero así como Dios protegió a su pueblo, así como Dios protegió a Elías, lo sustentó a sí mismo, Dios va a sustentar a su pueblo. Y noten lo que dice otra cita de un privilegio que a nosotros se nos ha dado. Dice, los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como un pueblo particular, particular separado del mundo. El gran instrumento de la verdad, dice, los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo, o sea, con Cristo, y ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esa última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a los seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Ese gran privilegio, Dios nos lo ha dado a nosotros. De que proclamemos este mensaje, dice a todo el mundo que a nosotros se nos ha confiado grandes verdades que jamás se les ha confiado a nadie. Dios sabe y tiene el plan y el propósito para cada uno. En el Antiguo Testamento, Dios levantó a sus profetas para que hicieran el llamado al pueblo y estuvieran en comunión con Dios nuevamente. En el Nuevo Testamento, Dios escogió a sus discípulos para que prepararan y también para que estuvieran en comunión con Dios. Hoy en este tiempo, Dios va a levantar un movimiento laico que va a proclamar este mensaje hasta el final y va a preparar al mundo para su venida. Y Dios quiere que nosotros seamos uno de ellos. Dios quiere que nosotros participemos y seamos instrumentos de Él que Él nos ha escogido. Y hermanos. Saben, es triste decirlo de igual manera, lo que dice el profeta Ezequiel, que Dios a nosotros, como conocedores, nos ha escogido como atalayas. Creo que hay muchos años, no vamos a tocar tanto esa parte, pero creo que nada más lo voy a tomar como énfasis. Que Dios nos ha escogido a nosotros como atalaya ¿Recuerdan qué hacía el atalaya? Avisaba peligro, avisaba la trompe, tocaba la trompeta para avisar que venía un peligro. Ahora Dios nos dice a nosotros que nosotros somos una atalaya, sentinelas. Como dijo el profeta Isaías, ya es momento de que alces tu voz como trompeta, anuncies al pueblo la rebelión que hay y a la casa de Jacob su pecado. Porque si el atalaya ve venir el problema, y el atalaya ve venir el peligro y no anuncia y no toca trompeta, el pecado del pueblo va a estar sobre él. El pecado del pueblo va a estar sobre él. Es por eso que nosotros, cada uno tiene una grande responsabilidad, hermanos. Por eso el apóstol Pablo, y no recuerdo quién fue el otro personaje que dijo que era mejor no hubiese conocido este, este evangelio. Por eso uno de los discípulos que dijo, qué difícil es entrar en el reino de los cielos. Hermanos, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Amén. Con la ayuda de Dios todo se puede. Bien, vamos a seguir avanzando. Eh, dice otra cita: Me fueron mostrados tres escalones. Dice: Los mensajes del primer ángel, el segundo y el tercero. Dijo mi ángel acompañante: Ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la, de la manera en que son recibidos. Dios los había conducido a paso a paso hasta ponerlos sobre una plataforma sólida e inconmovible. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada, pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella. Que se hacen sus quejas. Y estos son el escuadrón traidor. Que bajan a examinar. Que tratan de poner sus propias convicciones. Y no la convicción que es de Dios. Y no lo que Dios quiere enseñar. Pero dice: Hay de aquel que mueva algo de esto. Tenemos mucho que aprender, hermanos. Dice: El Señor quiere que comprendamos que es de mayor importancia en estos días. Que nos mantengamos sobre la plataforma de la verdad eterna y cada uno de nosotros debiera estar decidido a permanecer con la iglesia sobre esa plataforma pero lamentablemente hay muchos que no aceptamos ese mensaje y nos duele escuchar ese mensaje cuando se habla del mensaje del primer ángel eh, solamente le va a dar como testimonio una vez que me invitaron a mí a predicar en una iglesia pentecostés y yo fui y quise hablar de este mensaje ¿saben? Muchos pero muchos no quedaron satisfechos, muchos pero muchos no quedaron satisfechos, incluso la iglesia donde yo fui se, se dividió, porque unos aceptaban y otros no. Y así mismo pasa dentro de este, de este pueblo. Hay muchos que no aceptan este mensaje, y cuando no lo aceptan, pasa como sucedió, como sucedió en el libro de Juan. Que hubo un, de primera, tercera de Juan, hubo un hombre dice que cuando miraba que alguien llegaba y daba un mensaje y no le gustaba, dice que lo corría de la iglesia. Y eso mismo sucede hoy: que cuando ven que el mensaje no les gusta, tú no sirves, bueno, vamos. Y eso está pasando hoy. Sin embargo, queridos hermanos, es una grande verdad el, el mensaje del tercer ángel que nosotros debemos entender. Tiene grandes doctrinas que nosotros debemos atesorarlas. Una de las doctrinas de ellas, de esa plataforma donde debemos estar firmes, es la doctrina del sábado, la doctrina del santuario. Hay muchos que no aceptan esa doctrina. El mensaje del santuario hay muchos que no lo aceptan. Y la doctrina del verdadero estado de los muertos. El mensaje del tercer ángel demanda la presentación del día de reposo, del cuarto mandamiento, y esta verdad debe ser presentada delante del mundo. Incluso, queridos hermanos, déjenme decirles algo. Ni nosotros aún no hemos entendido la comprensión del sábado. No lo hemos entendido. En mensajes electos, hablando acerca del sábado, hay una cita que dice que cuando nosotros comprendamos... Verdaderamente la importancia del sábado dice, aprendemos a estar con la herencia de Jacob. Aún no se ha comprendido en su totalidad el sábado también. Hay muchas grandes cosas que tenemos que entender. Aún no hemos entendido el sábado y es una de las grandes verdades que también debe darse al mundo. ¿Sí? Luego sigue diciendo, debemos elevar las normas y predicar el mensaje del tercer ángel y los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tenemos que predicar ese mensaje, pero a nosotros nos da miedo hablar ese mensaje. Sinceramente, hermano, nos da miedo. Porque saben que a tanto así como se predica ese mensaje y se hace un reavivamiento, la iglesia se va a empezar a preparar, pero también así como se va a dar ese mensaje, también va, así se va a levantar un grupo en contra y a eso le teme, Hay muchos que le tememos a esa a esa condición. ¿Sí? Pero Dios quiere preparar a su pueblo para que esté firmemente y sin importar nada dice el escrito que no va a haber cosa alguna que va a detener el fuerte pregón del tercer ángel. No va a haber nada que lo va a detener. Dios es el que va a dirigir con su brazo el mensaje para este tiempo, como dirigió a Moisés en lo que hacía Moisés, Dios lo dirigió en las batallas y en todo lo que hacía. Dios mismo va a dirigir a su pueblo en este tiempo. El mensaje del tercer ángel es un movimiento de reformas, queridos hermanos. Un movimiento de reformas, un movimiento de transformación, un movimiento de perfeccionamiento. Por ejemplo, una de las reformas, la reforma pro salud, el brazo derecho del tercer ángel, la obra médico misionera, es como el brazo también de, del mensaje del tercer ángel que debe ser proclamado al mundo caído. Es algo que también nosotros tenemos que entender: el mensaje de la reforma pro salud. ¿sí? De modo que toda verdadera reforma, toda, tiene lugar en la obra del mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel es un mensaje de reforma. Entonces, ¿qué reforma se realizó en el mensaje del tercer ángel cuando se empezó la proclamación? La reforma prosalud que comenzó en 1863. La reforma de la indumentaria que comenzó en 1867. La reforma educativa que también comenzó en 1872. Y los puestos de avanzada que comenzaron en 1882. Y la reforma industrial que comenzó en 1897. Todo este tipo de reformas comenzaron en el mensaje del tercer ángel. Y si nosotros ponemos a estudiarnos cada una de estas reformas, nosotros vamos a entender más claramente el mensaje del tercer ángel. Por ejemplo, la reforma pro salud es algo muy importante, querido hermano, no solamente es cuestión de práctica, también es cuestión de conocimiento. ¿Sí? Y es cuestión de obediencia para que así nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, de acuerdo a nuestro conocimiento que tengamos. Y Dios quiere también que su pueblo tenga salud, porque recuerden que sin salud tú no puedes predicar el Evangelio. Sin salud tú no puedes hacer nada. Por eso en el libro de Tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Para que también tengas salud, tienes que, para tener salud y para predicar el mensaje, tú tienes que tener salud. La, la reforma de la vestimenta, de la indumentaria, la manera de vestir de cada uno del, del cristiano, en la forma de la, digamos, de la, de la vestimenta, a veces nos afecta mucho a nosotros esta parte de la reforma de la indumentaria, porque saben, hoy en día el enemigo ha trabajado mucho con esa cuestión de la indumentaria, tanto, más en la mayoría de los jóvenes está sucediendo eso, en la, tanto en la modalidad de la indumentaria, pero Dios quiere que se haga una transformación. Y saben, hermanos, voy a decirlo, porque es la verdad. Hay muchos, saben, en México se acostumbra mucho a usar eso, unos pantalones licra, que hermanos, así de delgaditos y la persona así gorda, ustedes se, se imaginarán, ¿cómo va a entrar en, un, en una ropa así? No es por juzgar, hermanos, es por hablar la verdad. ¿Cómo va a entrar en una ropa tal así? Ustedes se imaginan cómo va a estar la circulación de la sangre en el cuerpo? ¿Cómo va a estar la respiración en el cuerpo? Hermanos, esto es un mensaje que para nosotros tiene que ser algo de reformación para nosotros. Porque yo digo, tal vez se aplican aceite para poder meterse en una ropa tal así. Sinceramente, queridos hermanos, en México está sucediendo todo eso. Eh, la, las jóvenes en la manera de vestirse, queridos hermanos. Eso no es grato delante de la presencia de Dios. Queridos hermanos, la manera en la vestimenta, unas blusas escotadas todas hasta acá y hasta acá arriba, ya. Hasta parece que, como decía un pastor, quieren mostrar toda su vergüenza. Los vestidos, queridos hermanos. Un vestido cor corto, hasta que incluso sucede dentro de la iglesia, entre las jóvenes. ¿Qué pasa? Tienen una vestimenta corta que cuando se sientan, queridos hermanos, hasta todavía se la están jalando, se la están jalando para poder bajarla. Y esta es la triste realidad, queridos hermanos. Claro. Y hermanos, por eso el mensaje del tercer ángel es un mensaje de reavivamiento, de reforma. Y a muchos nos duele este mensaje, queridos hermanos, pero esta es la verdad. Dios quiere hablar a su iglesia porque Dios quiere que su iglesia despierte. Que su iglesia no esté durmiendo y es momento de tocar la trompeta, que Cristo viene pronto. Nosotros tenemos que entender eso, queridos hermanos. Tanto para las mujeres como para los hombres. Porque en la multitud de los hombres también ha sucedido eso, que hoy en día está saliendo en México también se usa mucho eso, los pantalones entubados para los hombres. Que queridos hermanos, déjenme decirle que en el tiempo pasado los hombres miraban a las mujeres. Hoy en este tiempo las mujeres ven a los hombres porque la cuestión de los hombres es muy diferente. Se ha cambiado la naturaleza. El hombre ahora se pone unos pantaloncitos que, queridos hermanos, ya no se ve de manera natural. Y todo eso sucede en México, queridos hermanos. Y bueno, creo que en todo el mundo. Es momento de que nosotros nos quitemos ese velo. Es momento de que nos quitemos el velo. Y que veamos y pidamos al Señor que nos unja nuestros ojos con colirio. Para que nuestra condición no sea ciega, que suceda como la egipcia o como la, la que tuvo la hija, el hijo de Abraham, de la madre de Ismael. Que se nos quite ese velo. Agar, Que se nos quite ese velo como de Agar y que veamos la realidad y entendamos. Saben hermanos, yo siempre me ha gustado decir esto. A veces hasta donde yo vivía me, habían re, me han reprochado. A veces hasta me han este, insultado porque dice que hablo muchas cosas que no son. Pero hermanos es la realidad. Es la, y es la triste realidad. Y saben, la verdad duele pero edifica. Y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Porque si solamente vamos a estar escuchando lo que nos gusta escuchar, nunca nos vamos a preparar. Nunca vamos a hacer lo correcto. Y nunca vamos a actuar con responsabilidad. Y cuando Dios ya quiere que dentro de su pueblo haya una transformación. Incluso déjeme decirle: en el libro de la educación dice que dentro de la iglesia aún hay mucha modalidad todavía. Y todo eso hay que quitarse, dice. Cuando a Jacob se le dijo que se quitara todos los dioses y que lo sacrificara. También así es momento de que dentro del pueblo se quite todo eso. Y que sea un pueblo humilde que sirva a su Dios de verdad, que sirva al Señor de corazón y que esté completamente consagrado. Que sea un pueblo humilde que hable verdad y, cam y que camine en el camino del Señor. Ahora entendemos por qué la cita de Jeremías dice que volvamos a nuestro camino. Porque ciertamente el pueblo se ha desviado. Se ha desviado. Dentro de la iglesia, queridos hermanos, también ha sucedido eso. Ahora, queridos hermanos, ya no la iglesia va al mundo. Ahora el mundo viene a la iglesia. ¿Y quiénes lo traen? Nosotros, nosotros mismos. Quitemos todo eso, queridos hermanos, que nos separa de Dios. Y no solamente lo digo por ustedes, yo también lo digo por mí. Porque lo que yo tengo que decir, yo lo tengo que hacer. Porque si yo lo digo y no lo hago, va a ser peor para mí mi condición. La reforma educativa, donde también tiene ahora los niños, dentro del pueblo tiene que haber un conocimiento cabal de la palabra de Dios. Eh, porque dentro afuera, en las otras instituciones, ya no se les enseña correctamente a los niños, se les habla cosas que sinceramente distorsionan la mente de esos niños, los puestos de avanzada, estudios más avanzados, y como la reforma industrial, que, se, que es el tipo de trabajo que debe realizar todo obrero cristiano. ¿Sí? Por eso voy a invitarles a que vayamos al libro de Isaías, ya voy a ir terminando, al libro de Isaías. En su capítulo 58, en su versículo 12, Isaías 58, 12, dice la palabra de Dios, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de brechas y restaurador de viviendas en ruinas. Como dice, y los tuyos, los de tu pueblo, restaurarán las ruinas antiguas. Lo que antes se había desviado, hoy este pueblo tiene que restituirlo nuevamente. Hoy este pueblo tiene que hacerlo y este pueblo tiene que cumplirlo. Solamente vimos una parte de este mensaje, queridos hermanos, este mensaje es un tema muy amplio. Solamente traté de tocar algunos puntos porque sumamente es de gran importancia para nosotros, pero hay muchas cosas, mucho más que nosotros tenemos que saber. Y para finalizar voy a invitarles a que vayamos al libro de Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 12, la petición del apóstol Pablo que hacía y la petición de la que Dios hace por su pueblo hoy, la que Dios hace a su pueblo hoy. Dice, capítulo 12, versículo 1: Así, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios que es vuestro, vuestro culto racional. Amén. Así que no, no hagas lo que Dios no quiere que tú hagas. Dios quiere que tú presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Que hagas correctamente las cosas bien, porque recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sigue diciendo el versículo 2, y no os conforméis a este mundo sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ese es el deseo de Dios para su iglesia, queridos hermanos. Dios ya quiere que su iglesia esté viva, que su iglesia y esté despierta, porque la iglesia duerme y la iglesia tiene que despertar de ese sueño y saber que Cristo viene pronto. Es mi deseo y de oración, queridos hermanos, y voy a invitarles a que para finalizar, dobleguemos nuestras rodillas para poder elevar una oración a nuestro Dios. Bondadoso nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el Cielo, te damos gracias en estas horas de esta, ya de este mediodía, porque permitiste poder estudiar tu palabra, poder obtener conocimiento que tú quieras que tu pueblo tenga. Y Padre, que al salir de este lugar no podamos salir vacíos y que podamos irnos a nuestros hogares meditando en el gran amor que tú tienes y en la transformación que quieres hacer con nosotros. Amén. Pedimos de tu bendición, que conozcamos la verdad y que la verdad nos haga libres. Y que así podamos prepararnos para ir al encuentro contigo. Tu palabra dice que tú no retardas tu promesa como muchos lo tienen por tardanza. Si aún tienes paciencia y aún espera nuestra preparación, te pedimos en estas horas que así como pusiste la buena voluntad en nosotros, así también la termines de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gracias por tu grande amor, bendice a cada uno de mis hermanos y que en su corazón de cada uno de los que estemos presentes haya quedado sembrada una semilla y que esa semilla pueda germinar y pueda crecer para ir al reino de los cielos. Bendice también los alimentos que se han ingerido en estas horas, ya hemos ingerido el alimento espiritual. Bendice también ese alimento físico para poder tener las fuerzas para poder seguir proclamando tu palabra. Despídenos con tu bendición, que al salir de este lugar, nos retiraremos de este lugar, pero nunca nos retires de tu presencia. Te lo pedimos y te lo imploramos en estas horas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.